Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Creatividad Arthur, Manualidades y más. Y como lo prometido es deuda, aquí tenemos la plantita y vamos a mostrar el paso a paso de cómo lo realizamos. Y vamos a comenzar. Bienvenidos a tu canal Creatividad Arthur, Manualidades y más. Vamos a comenzar con los rollos de papel higiénico. La cantidad de rollos depende de las hojas que tú le quieras poner a tu plantita. Yo le he puesto, creo que aproximadamente son 8. Lo vamos a cortar de esta forma, donde se le marca una línea de la unión del rollo. Lo vamos a ir cortando. Claro, como ven, el rollo tiende a volverse a enroscar. No hay problema. Más adelantito le explico cómo resolver esto. Bueno, aquí ya tenemos nuestros rollos ya cortados. Si se dan cuenta, al momento de abrirlos, tiene este pequeño defecto. Bueno, vamos a repararlo. Ponemos un poquito de pegamento blanco sin diluir. Y lo vamos a hacer con cada una de nuestras hojas. Posteriormente, lo vamos a ir mojando. Yo aquí al lado tengo el zinc, la llave del agua. Nada más lo paso, que se moje por encima. Y le coloco estas piedritas que lo van a detener recto mientras se seca. No se preocupen, el secado es solamente por unos 10 minutos aproximadamente. Bueno, como aquí pueden ver, yo ya le he estado poniendo pegamento a alguna de las hojas. Aquí ya le puedo quitar las piedritas y ya se mantiene recto, no se vuelve a enroscar. Y le vamos a estar untando pegamento. Yo le estoy untando pegamento, no lo he rebajado con agua, directamente al 100%. Y hacemos lo mismo. Si es necesario ponerle algunas piedritas, si no, lo dejamos a que seque, totalmente seco. Como pueden ver, algunas les quito las piedritas y no se enroscan, se han mantenido firmes. Pero recuerden, si es necesario, pónganle de nuevo las piedritas mientras el pegamento seca. Bueno, como pueden ver, aquí ya los tengo totalmente seco. Les quiero mencionar que este lo hacemos por ambos lados. Vamos a asegurarnos que del lado que va por dentro del rollo es donde vamos a colocar nuestro alambre. Este alambrito es el más delgadito que hay. No tengo exactamente la medida, pero es muy delgadito. Si tienes otro que es un poquito más grueso, también puedes usarlo. Será más fácil para moldear la forma que tú quieres que la hojita se mantenga. Lo hacemos de esta manera. Una vez que hayamos colocado la cinta, después, posteriormente, inmediatamente vamos a colocar una tira de papel. Ya puede ser periódico. Yo estoy usando este papel, que es el que utilizamos para envolver empaques para enviar por correo. Recuerda que este papel lo encuentras también en las bolsas de mercado o en la bolsa de azúcar, y lo vamos a pegar así. Bueno, como pueden ver, aquí ya he terminado con todas mis hojitas y me han quedado de esta manera. No se preocupen si tiende ya un poquito a enroscarse. Vamos a juntarlas todas y la empezamos a moldear. Pero antes vamos a recortar una por una. No necesitamos un molde, simplemente es a cálculo. Tú vas a ver más o menos de qué tamaño, de qué ancho vas a querer la hoja de tu planta.
y vamos a proceder a cortar la línea. Yo le marqué la línea, se me hizo más fácil aquí irlo cortando directamente con la tijera. Así ya calculamos el ancho o si lo queremos más angosto. Posteriormente vamos a pasar a pintarlos de negro. Tenemos que pintarlo por ambos lados. Bueno, aquí ya tenemos nuestras hojitas pintadas. Parece que desplumé un pajarraco, ¿verdad? Pero no, son hojitas para una planta. Bueno, la pintura que he utilizado es pintura que usamos para pintar las casas o cualquier otro material. Para pintar los colores vamos a usar esta pintura acrílica. Verde oscuro, amarillo y un verde claro. Bueno, vamos a continuar. Yo lo he hecho de esta manera. He echado un poquito de verde claro y verde oscuro, verde claro y verde oscuro, haciendo líneas. Usamos una esponja. Esta esponja debe de ir húmeda. La mojas, la exprimes y la puedes ir utilizando mojando la pintura. Procura que agarre siempre ambos colores y solo le vamos dando pequeños golpecillos que vaya pintando. Le vas a ir dando hasta que tú logres la tonalidad que más se parezca a lo que estamos buscando, que es la imitación de esta plantita. Bueno, esto lo seguimos haciendo por ambos lados para lograr un gran efecto. Y veo que lo estamos logrando. El efecto que está dando a resultar me está gustando mucho. Tienes que hacerlo sin miedo, no te preocupes que lo vas a echar a perder. La tonalidad lo va agarrando solo, nos va a ir quedando de esta manera. Aquí ya tengo ya casi todas, ya terminé de pintarlas todas. Ahora lo que vamos a hacer es pintarle por la orilla de color amarillo, un amarillo fuerte. De esta forma, tenemos que repasarlo dos veces. Lo pasamos una vez, dejamos que seque y le damos otra pasada. No te preocupes por si en la primera no te queda la línea recta. Te aseguro que al darle la segunda pasada, queda más recto y se va haciendo una línea más definida. Bueno, recuerda que lo tenemos que hacer por ambos lados. Es divertido. No te tiemble la mano y tú con toda confianza. Solo deja que el pincel se deslice. Verás qué fácil es. Para que te animes, te puedo decir que no tengo mucha práctica en la pintura. Estoy practicando, me gusta y a medida que va pasando el tiempo que realizas un trabajo, vas agarrando más práctica. Ya verás qué fácil es. Y bueno, ¿qué te parece el resultado? A mí me encanta porque se ve, digamos, real. Si no lo hubiera hecho yo, no podría decir que está hecho de rollos de papel higiénico. Bueno, el siguiente paso es, vamos a ir dándole forma, vamos a ir doblándolo de esta manera. Tenemos que hacer que se vea una apariencia más natural. Bueno, que les diré que esta planta es un poco retorcida. Pero vamos a hacerlo en esta ocasión. Es recto porque pues el cartón no se deja manejar tanto. Pero la apariencia hemos logrado bastante. Recuerda, esto es por la parte de arriba. El alambre está pegado en la parte de abajo. Es como tenemos que hacer el doblez.
Bueno, ¿cómo ves? Va quedando muy bien. Yo ya le he cortado los sobrantes de los alambres. Posteriormente, ahora vamos a ver cómo lo vamos a colocar. Vamos a necesitar una tira de cartón. Este es aproximadamente de 26 centímetros. Puede ser un poco más largo, está bien. Y lo vamos a enrollar de esta forma. Ya que lo hemos enrollado, le vas a ir soltando poco a poco. No tiene que quedar apretado. Esta finalidad es para que podamos introducir nuestra planta desde el centro y colocando todas alrededor. Es como si estuvieras formando una flor. Ya que tenemos nuestro rollo con el espacio suficiente para introducir nuestras hojitas, lo vamos a pegar con silicona caliente. Lo tenemos un rato para poder empezar a ir introduciendo una por una. ¿Ves? Así tiene que quedar el espacio. Ahora vamos a irlas introduciendo. Le vamos a poner silicona a la parte que vamos a introducir, que es utilizando la parte donde está el alambrito sobrante. Lo vamos acomodando poco a poco. Tú le vas a ir dando la forma de que vayan, que no queden muy encimadas. Te recuerdo, es como si estuvieras formando una flor, poniendo pétalo tras pétalo. Lo vamos a ir introduciendo poco a poco, buscando la forma de que no queden muy encimadas. Bueno, aquí ya he terminado. Ahora lo que tenemos que hacer es echarle un poquito de silicón en la parte de aquí donde están las uniones. Esto es para reforzar nuestras hojitas que no tiendan a doblarse. Ustedes van a ver qué tan necesario es ponerle silicón. Puedes buscar la manera que echarlo, introducirlo por entre las hojas. Como ven, lo he pintado de verde. Bueno, y aquí tengo lista nuestra macetita que ya vimos el video anterior. Le he rellenado con un poco de periódico y para darle un tono más elegante hemos combinado piedras con piedritas de cristal con dos tonalidades de colores. Esto le da un tono más elegante entre rústico y elegante con las piedritas. ¿Les gusta? A mí me encanta cómo se mira. Bueno, y aquí les muestro el resultado. Para mí realmente es espectacular. Bueno, ¿qué puedo decir, verdad? Yo lo hice. Ok, una cosita. Aquí yo la conozco como lengua de vaca o lengua de suegra. ¿Me puedes decir cómo le llaman en tu país? En los comentarios me puedes decir cómo la conoces y en qué país. ¿Qué te parece? Espero que te guste. Lo compartas, regálame like y no olvides suscríbete. Bueno, pues muchas gracias a todos por la espera y nos estamos viendo hasta el próximo viernes. ¡Adiós!